¡Libertad! ¡Olga Sabrina Valle López! ¡Libertad! Yo soy joven, crecí con el amor a la revolución inculcado por mis padres. Sin embargo, la revolución es eso, quedó en el pasado y hoy por hoy estamos ante una nueva dictadura peor que la de Somoza. Franco Valdivia Machado fue asesinado el 20 de abril en Estelí, Nicaragua. Su hermana Francis Valdivia ha buscado justicia desde ese entonces. A la fecha, la problemática sociopolítica de Nicaragua se ha extendido y actualmente existen, según la Asociación Madres de Abril, más de 139 presos políticos. Es por ellos que este lunes un grupo de exiliados se manifestó frente a la Embajada de Nicaragua en México. Daniel Ortega es un dictador, un tirano, peor que Somoza. El nivel de crueldad, de desprecio por la vida, la forma en que fueron asesinados nuestros familiares, la forma en que han sido discriminados por parte de la narrativa oficial del gobierno, ha sido una mezcla de crueldad. No existe acceso a la justicia en Nicaragua, no hay un solo caso de nuestros familiares asesinados que se encuentre en un proceso de investigación. Muy al contrario de esto, el pasado mayo de este año 2019, el gobierno creó una ley de amnistía en la cual ellos son categóricos en mencionar de que los asesinatos ocurridos o los hechos ocurridos a partir del 18 de abril no van a ser ni investigados ni juzgados. A 19 meses de la masacre que se vivió en Nicaragua y tras el surgimiento de la protesta Madres de Abril, la semana pasada integrantes del colectivo iniciaron una huelga de hambre en Masaya. La solidaridad de los ciudadanos hizo que un grupo de 16 jóvenes les llevaran suministros. Sin embargo, fueron retenidos y posteriormente acusados de tráfico ilegal de armas por autoridades del país centroamericano. En Nicaragua la nueva fase es criminalizar la solidaridad. Ellos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, le teme a la solidaridad que tenemos los nicaragüenses. Justo por eso hay que analizar este fenómeno. Seguimos diciendo que la solidaridad no es un delito, es un derecho humano básico, pero solo en Nicaragua, solo Daniel Ortega y Rosario Murillo lo están criminalizando. En la protesta a favor de que el gobierno mexicano fije una postura ante la problemática estuvo el actor Daniel Jiménez Cacho. Daniel Ortega deja entrar a los organismos de derechos humanos y que se empiece a investigar la verdad, porque según entiendo no se reconocen ni siquiera todos los asesinatos que han habido. Entonces tiene que haber una comisión independiente que investigue la verdad y a partir de ahí se pueda hacer justicia. Según cifras oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de abril a octubre del 2018 existieron 358 asesinatos. Por su parte, la COMAR ha recibido cerca de 1.500 solicitudes de refugio. Este estado terrorista que tenemos en Nicaragua, a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha obligado a este desplazamiento. Sin embargo, los nicaragüenses no hemos respondido ni vamos a responder con violencia. Estamos buscando y promoviendo una salida pacífica y democrática con condiciones para que exista este proceso. ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad!